Bienvenidos amigos a otro video de su canal El Salvador en el campo, y nos centraremos en la raza Indo Brasil, y podrán ver ustedes cómo este ganado tiene mucha versatilidad tanto en lo que es ganado puro como en los cruces y el buen rendimiento. ¡Que lo disfruten! La zona aquí de cabañas se caracteriza por tener bastante ganado Indo Brasil, y es lo que la gente más le gusta por los terrenos que son quebrados, un ganado rústico. Muy bien, estaba viendo que no solamente posee vacas, también posee en este caso terneros. ¿Qué edades oscilan los terneros que tiene usted a disponibilidad? Aquí hay terneros de un año, de 8 meses, 6 meses, y hay terneras de 8 meses que están a la venta y que perfectamente puede adquirirlas si quiere una o dos o más. Muy bien, háblenos un poco sobre el beneficio que tiene en este caso el que yo adquiera un animal de estos, si me lo lleve a mi corral o por primera vez que compre. Cuénteme, ¿qué beneficio voy a obtener yo? El beneficio es que el Indo Brasil es un ganado vendible, es un ganado rústico, lo puede tirar a cualquier pradera, no necesita establo ni zona plana, puede echarlo en cualquier zona, pues es un ganado manejable, un ganado manso. Es unas vacas con una genética bastante excelente, todas tienen registro, todas las que están de ternero grande, todas están preñadas. Puede comprar una parida con ternero de 8 o 10 meses y lleva otro ternero ya en la panza porque todas están preñadas. Muy bien, bien interesante lo que me acaba de comentar, que tienen registro. ¿Por qué diría usted que es bueno que quien compre un ejemplar de estos tenga la certeza de que lo que lleva es bueno? Ah, sí, acuérdese que los registros son las cosas que la tecnología los va metiendo a que el animal ya no es tanto lo que yo le diga, sino lo que el registro dice, pues, que es algo seguro, que está adquiriendo algo de calidad. Muy bien. Fíjese que le voy a plantear una situación que un amigo vivió, vea. Mira, me dice él, yo me aflige a veces. Si compro un animal, pero no sé si acá se me muera por el clima, pero usted nos contaba que este tipo de ganado se adapta a cualquier clima acá, sea frío o muy caliente, ¿verdad? Ah, este ganado es un ganado rústico, la rusticidad es muy buena, él se adapta a cualquier ambiente, sea frío o sea caliente, más que todo en lo árido, como las zonas de nosotros, porque son unas zonas quebradas y tierras de mal calidad y pedregosa. Es un ganado que se adapta a cualquier ambiente. Muy bien, incluso este ganado es doble propósito, si alguien está pensando en obtener carne, pues puede sacarle, ¿verdad? Correcto, lo puede mezclar con vaca broncizo Holstein y obtiene una media sangre buena, puede producirle leche y carne, y es un ganado que es muy vendible, tanto aquí en la zona de nosotros y todo el departamento y el país, y el país hermano que es Honduras, ¿verdad? Que les gusta mucho esta raza de ganado. Cuéntenos un poco sobre esta hembra Indo Brasil. Esta es una ternera de 8 meses, ya está para desmadrar, una ternera muy buena, muy bien parada, buena jiba, buena oreja, un color precioso, es una ternera bien correcta, incubre todo. Cualidades de Indo Brasil las demuestra, pues las tiene ahí a la vista, y es un animal muy, muy bueno. ¿Cuántas hembras tiene disponible para hacérselas acá a los amigos, pues que en eso lo contacten? ¿Cuántas posee? Aquí contamos con 10 terneras de este tipo, de esta edad, y machos, hay 6 machos de la misma edad, de un año y 7 meses, que están disponibles a cualquier persona que quiera adquirir. Muy bien. Todos tienen su registro. Muy bien, pues vamos a ver a continuación un macho. Pues acá lo tenemos, siempre la verdad es impresioso este tipo de ganado, vea. Pero quién más para comentarlos que acá nuestro buen amigo. Cuéntenos un poco sobre este ternero. Ese es un ternero de 7 meses, de una vaca muy, muy buena, muy buen cuerpo, grande, larga, todo lo que una raza Indo Brasil puede demostrar. Y es un ternero de un buen color, es un color que caracteriza a la gente, que le gusta mucho, porque es un rojo retinto, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a hacerles una vista general, amigos, para que ustedes pues puedan disfrutar de todos los terneros y hembras en este caso que es disponibles. Así usted me puede enviar la foto o puede enviarle la foto a él, ya que con gusto les voy a colocar el número ahí en la portada del video.
¿Cuál es el precio? Cuéntenos sobre los que puede valer uno de esos terneros. Este ternero tiene 9 meses de edad, tiene su registro, tiene todo la comunidad, es muy bueno, todo muy bien parado, largo. Este ternero anda por unos $2,800. Muy bien. Incluso vamos a enfocar los siguientes y ya al final pues vamos a hablar un poco sobre las vacas. Al frente, párate, ahí al frente. Pero no muy al frente, ¿ve? Ahí está, ahí déjalo. Pues acá tenemos una vaca, incluso hay mucha, la verdad, por acá, Indo Brasil. Hablábamos que el Indo Brasil es doble propósito. En este caso, hablando de la leche, ¿cuánto diría que puede darle una vaca de estas a alguien que la compre? Este ganado no es un ganado que sea realmente productivo de leche. Él anda por unas 8 botellas y cría muy bien la cría y le da sus 4 o 5 botellas para el manejo, pero la especialidad de ellos es transportarlos o mantenerlos puros para la venta por padrones. Eso es muy bueno, me gusta su sinceridad, la verdad. Incluso quizás muchos amigos van a opinar eso, que en este caso el que usted dé datos así es muy bueno, porque así no anda con tanta cosa, ¿va? Así que amigos, les hacemos una invitación para poder pedirme el número. Yo con gusto se lo voy a dar. El de Don Gonzalo, así se llama el administrador, Don Gonzalo, en el cual ustedes pueden contactarlos. Háblenle sin pena, ¿verdad? Usted no, sí, les... no hay ningún problema, estamos disponibles, sí. 7 días y las 24 horas. Él no se molesta que le hablen por ahí y que le pidan información, ¿verdad? Sobre el animal que ustedes están interesados. Tienen novillas, en este caso terneros también, vacas Indo Brasil disponibles para que usted pueda realizar la compra. ¿Cuál sería la forma en cómo se puede realizar el trato ahí, Don Gonzalo? Cuente. Como sea, si la persona está en el exterior, me puede decir, mire, envíeme la fotografía o video de tal vaca, y yo le doy su número del animal, del ternero, y le envío su información, pues fotografías o video, lo que él guste. Y si la persona me dice que lo hacemos negocio, el negocio se realiza por fotografía o por video y se lo ponemos en el lugar donde él diga. Entonces usted podría llevarle a alguien el ganado si está allá por San Miguel, si está allá por Sonsonate, si está por Honduras. No hay ningún problema, todo depende. Si la persona dice que ellos vienen a traerlo, no hay ningún problema. Y si dicen que se los ponga en el lugar de su finca, se lo ponemos, no hay ningún problema. Estamos para hacer cualquier negocio, como la persona lo decida. Muy bien, pues estamos desde la finca La Arenera y le solicitamos de seguir disfrutando de este material.